Estamos en un entreno cotidiano y como estamos en pretemporada estamos intentando trabajar sobre todo la parte física de los chavales, coordinación, que controlen el cuerpo porque están haciendo ese cambio de la adolescencia a la juventud y les cuesta bastante. Utilizamos todos estos métodos para intentar que el chaval, además de que se lo pase bien y que disfrute de un deporte ameno y bonito como es el vóley, que aprendan a controlar el cuerpo y que en un futuro esto les puede implicar mejor salud. El vóley consiste en un deporte de equipo donde solo se puede golpear el balón, no se puede, mientras estamos jugando un partido o en un entreno, no se puede coger el balón, ¿sí? Siempre tiene que estar en movimiento y la misma palabra lo dice, voleibol significa balón volea, o sea, golpear el balón. Como te dije, es un deporte de equipo. En un equipo pueden haber hasta 18 jugadores, el tema es que fichados para competir solo 14 y en pista 12. En pista 12, siempre y cuando en el banquillo hay 6 suplentes y en la pista, dentro de pista, en el momento del partido, hay 6 jugadores. En un mismo set se pueden hacer hasta 6 cambios como máximo y hay algunos cambios excepcionales por lesión o por falta de jugadores que, bueno, eso es una historia un poco complicada y que va cambiando con el tiempo de... van cambiando las normas, pero básicamente es 6 cambios permitidos en un mismo set. Un partido empieza cuando un jugador de un equipo cualquiera golpea el balón desde fuera de la pista, de la parte de atrás de la pista, intenta pasar el balón por encima de la red y que caiga dentro del campo adversario. Termina siempre con un ganador, no es como el fútbol, por ejemplo, que ahí puede haber un empate, siempre tiene que haber un ganador. Se juegan sets que vendrían a ser hasta 25 puntos, gana el primero que llega a 25 y en el caso de que hubiesen empate a 24-24 se define mejor de 2, o sea que gana el equipo que ha hecho 2 puntos más que el otro. Para profundizar un poco en el tema de jugadas, hay que entender un poquito el vóley, cosa que la gente que no lo entiende porque es normal que tú siempre que vas a ver un deporte no tienes por qué entenderlos todos. La gente no entiende el vóley en el sentido de que no saben de qué se trata. La idea es hacer botar el balón en el equipo contrario. Sí, tiene unas ciertas normas, es un poco complicado, pero básicamente la idea es esa. Con 3 toques de un mismo equipo, intentar hacer el punto al equipo contrario. Son jugadas rápidas, altas, combinadas de 2 o 3 jugadores, siempre intentando engañar al otro equipo para intentar hacer el punto. En principio, lo que motiva a un joven a hacer deporte es que el niño ya sienta ganas de moverse. O sea, si es un crío apático, que le gusta mucho estar enfrente de la tele, difícilmente hará cualquier deporte. En el vóley concretamente es un deporte complicado en el sentido de que no se comienza a tan temprana edad como puede ser el fútbol. Un niño de 5 años ya chuta un balón. En cambio, en el vóley, un niño de 5 años difícilmente le golpeará un balón que viene en el aire a una cierta velocidad, con un cierto peso y tal. El vóley ya de por sí es difícil y creo que bien enseñado y bien motivado puede hacer que el niño desarrolle cierta afinidad con el vóley, ciertas ganas de hacer, si el niño es competitivo o no. Hablo de niño porque es lo que más necesitamos ahora mismo. Es un deporte de equipo, o sea, tienes que respetar al prójimo, tienes que intentar ayudar a tu compañero para poder lograr un fin común, que es ganar un partido o hacer un buen partido contra un rival. Controlas el cuerpo. Si trabajas mucho la coordinación, mejora muchísimo el niño físicamente. Trabajas estiramientos, cosa que ayuda a desarrollar al crío. Trabajas fuerza, trabajas potencia. Trabajas mucho la velocidad de reacción, ya que el vóley es un deporte muy, muy rápido mentalmente. Tú estás en el aire, por ejemplo, y tienes que decidir qué hacer. Entre 20 opciones, tienes que en una décima de segundo tienes que decidir qué vas a hacer en beneficio de tu equipo y hacerlo bien. El hecho de que Lolo tenga vóley es más valioso de lo que mucha gente cree o de lo que se sabe. Es muy, dentro de la provincia de Gerona somos el único equipo de vóley que hay. Entonces, niñas hay muchas y equipos masculinos
faltan muchísimos críos que practiquen este deporte, o ya sea por miedo, por vergüenza o por ignorancia, por no conocer el deporte, por no saber de qué va, que es posible que cualquier crío lo practique, al menos que lo pruebe, se van a divertir. Entonces es muy valioso que el voleibolot tenga volei. Y concretamente en este equipo que llevamos 2 años juntos, esta será la tercera temporada, digo, más que un logro ya es un triunfo. Entonces la idea es que más críos se acerquen y se unan a este equipo, ya que la base está formada, ¿sí?, para mantener esto y para luchar por un deporte que nos gusta a todos. Este año, esta temporada, al final de temporada han hecho una preselección en las cuales presentamos a un jugador de aquí de Olot. Tuvo que pasar varias eliminatorias hasta que al final, por méritos propios y por sus aptitudes, consiguió estar dentro de los 12 jugadores de la selección catalana y representar a Cataluña en campeonatos de España. Es un jugador muy completo, a pesar de su edad, porque es muy jovencito. Es su primer año infantil, cuando tuvo que jugarse el puesto con jugadores ya de un año más, ya siendo infantiles de segundo año, y en esta edad se nota mucho la diferencia del físico, sobre todo. Un crío en un año desarrolla y crece mucho, y él se lo tuvo que jugar a pulso y lo ha ganado. ¿Qué es lo que hace en un equipo? Bueno, es jugador de punta receptor. ¿Qué significa esto? Que es el que se encarga de recepcionar una pelota que saca el otro equipo, y en los momentos difíciles es el encargado de resolver un problema. Básicamente es eso, para que la gente que no sabe vóley o que nos está escuchando nos entienda así rápido. Es el que se encarga de comenzar la jugada y en momentos difíciles de decidirla. A la setmana esportiva de Nadal vaig venir i feien diferents esports, el futbol, el bàsquet i el vóley. I mai havia jugat i vaig venir, el vaig provar i em va agradar. I això, sé que em va agradar, vaig venir a entrenos i el vaig trobar entretingut i divertit. Va ser una experiència molt bona perquè no tothom ho pot dir, això, que hi ha anat. I anar-hi és, i més representar el país, també, és un gran orgull. Ara molta gent està al futbol i tot i no veuen res més, perquè no volen provar. El futbol és allò i el vòlei és de nenes, i no és pas veritat això. Jo convido tots els nens que vulguin aquí a provar-ho i que, sí, com més millor, perquè ara ens està anant molt just per fer un equip de cadets, i això.